Aumentaron las causas que se tramitan en los juzgados de familia en nuestra ciudad, ¿no? Sobre eso dan testimonio quienes son responsables precisamente de estos juzgados, ¿no? La necesidad tal vez de contar con una mayor cantidad de jueces y juzgados en esta ciudad, ¿no? La que genera mayor movimiento de causas en la provincia. La manera de comunicarnos que tenemos los jueces en realidad es a través de resoluciones en casos concretos. O sea, nosotros no hacemos presentaciones en abstracto, sino en casos concretos, porque eso es el accionar, el peticionar, es una facultad, una legitimación que tiene el abogado particular o el defensor o la asesoría, o sea, otros operadores judiciales. Los jueces lo que hacemos es a través de nuestras resoluciones en un caso en concreto, pedir la intervención de los organismos de protección de derechos, ¿no es cierto?, que correspondan. Entonces, en el marco de esos trámites, donde hay situaciones que involucran adolescentes, en Comodoro tiene una gran falencia que no tenemos ningún lugar de contención del adolescente que está atravesando de algún tipo de conflictiva familiar. No solamente, por lo general se lo asocia al adolescente en conflicto con la ley penal, que también es uno de los motivos, pero también hay otras problemáticas que no tienen que ver con el conflicto, sino simplemente buscar abrigo, por ejemplo, el adolescente que se va de la casa, o el adolescente que tiene una situación de violencia en la casa y quizás el lugar para que ser contenido, como es el refugio de la casa, no sea el más adecuado, sobre todo si es un varón, porque esto no reconoce sexo, o sea, no reconoce ni ser varones o ser mujeres y adolescentes desde los 13 años. Y nosotros hemos tenido situaciones de denuncias de violencia o situaciones conflictivas de niños desde los 12 años de edad. Hasta los 12 años de edad, uno puede darle un albergue transitorio, o sea, un abrigo, ¿no es cierto?, transitorio, en lo que es casa del niño. Pero claramente, cuando estamos ante la situación de un adolescente, ¿no es cierto?, de más de 12 años de edad, casa del niño no es el lugar más adecuado porque allí se encuentran al abrigo lo que realmente son niños. Claramente que existan lugares de institucionalización o de abordaje de determinadas situaciones, como sea el tema de adicciones o el tema del adolescente en conflicto con la ley penal o el del adolescente en una crisis, ¿no es cierto?, familiar, en una situación de violencia o no de violencia, pero sí en una conflictiva familiar, no quiere decir de que uno favorezca la institucionalización, quiere decir de que previamente a buscar un lugar donde ellos institucional, o sea, cuando decimos institucional es algo que dependa del Estado, se agotaron todas las instancias anteriores en el sentido de primero buscar el abrigo en la familia extensa, porque no se busca, ¿no es cierto?, apartarlo de su grupo familiar.